Por cierto, no han visto a Güemes por ahí. ¿Dónde anda Güemes? ¿Qué hace allá? ¡Échese un paladito! que hablo me meto en problemas, pero lo único que quiero pasarles el problema a ustedes. Esto que acabamos de tocar, para mí, está en clave caribeña, totalmente, y se canta igualito que la rumba cubana. Vamos a seguir con un sacamandú, que es lo más afro de nuestro folclore veracruzano. Y dentro de la gama huasteca, una de las melodías más difíciles de interpretar, tanto como para músicos, bailarines, y esta es una traducción del maestro Arodi, que va a ser el que trae los honores. Un aplauso para Arodi, hizo la transcripción del violín. fuerte el aplauso, más fuerte el aplauso, de verdad, que esto se oye muy bien. Les voy a presentar a cada uno de ellos y se les va a dar un aplauso más fuerte, ¿les parece? Acá en los saxofones, directamente de Oaxaca, Arodi Martínez. En la batería, el terror, directamente de Jalapa, Veracruz, Rolly Garrafón. De Yucatán, en el bajo, Oscar Terán. Desde Zapata, Tabasco, la leyenda en la percusión, Javier Cabrera. Allá en el piano, y hoy ha estado muy feliz porque le pusieron un piano acústico de cola, como le gusta, sin albur. Miguel Flores. Integrantes del Ballet Folclórico de la Universidad Veracruzana, y ustedes cuando... yo les estoy diciendo que el Ballet Folclórico de la Universidad Veracruzana deben saber que es uno de los más importantes en la historia de nuestro país y es uno de los mejores del mundo. Ellos son Gabriela Gallegos Arcos, Xóchitl Gamboa, Jesús Edgar Cruz. Así se llama Jesús Edgar, yo no tengo la culpa, ¿eh? Sí. Por supuesto, Rodolfo Ruiz. Y bueno, yo les decía que es extraordinario este trío huasteco, es uno de los mejores, pues vamos a decir que del mundo, porque si está circunscrito el son, el huapango, a esta región del mundo que es nuestro país, a esta confluencia de algunos estados, y ellos son pues de los mejores de esa región, pues son de los mejores del mundo, entonces es muy fácil saber. Pero no, de verdad que son buenos. Yo he tenido la oportunidad, hemos tenido la oportunidad de verlos en escenarios de verdad grandes. Por ejemplo, Bellas Artes en México. Hace poquito acaban de estar ahí. Ellos se llevaron el show. Ellos tres, solitos ahí, en medio del escenario, se llevaron el show. Así se los puedo decir. Y ellos son Marco Antonio Hernández en la Veracruzana. Marquito. Acá, en la voz principal y el violín, Jorge Alberto Hernández, Beto. Y el autor de todo esto. Sí. Bueno, primero es el papá de ellos dos. Y además, bueno, un músico legendario de la Huasteca, directamente de Ixhuatlán de Madero, el maestro Antonio Toño Hernández. Ellos son con corazón huasteco, todos ellos. ¿Ya se va? ¡Otra! ¿Una más? Bueno, vamos a ver qué tal, ¿no? Empezamos con el guayote, ¿vale? Bueno, para que ustedes oigan lo que es la yotillane solitos. Escuchemos después. Sí, ¿no? De todos, ¿no? Todos, por favor, jóvenes, otra vez a sus lugares. Bueno, voy a aprovechar también para pedirles un aplauso para la gente que está detrás de todo esto, haciendo el sonido, haciendo la iluminación y la producción general. Por favor, quiero que les den un fuerte aplauso. Sean luces a Dale a la Luna y a Gerardo de Cabocho. En el sonido estuvieron Marcelino, el legendario Huichín, Abel, el Maimuto. Y cuidando todos los detalles, mi compañera y amiga Lulú Jiménez. ¿Ya está, verdad? Sí. ¿Sí saben cuál marca? ¿Todo? Bueno, vamos a animarnos con un fuerte aplauso, ¿les parece? ¡Fuerte el aplauso! Con Son Huasteco. mosqueando un buen chilín. Y le contesta Diosita al hablar: ¿me ves de cuerpo chiquito? Pues yo me jarto un muslito sin tanto papalotear. Como quiera bien igual, ya sea rápido o floja, la que va a servir el tamal que lo traiga sin hoja, porque si quiere para el cayuco agua le falta el arroyo. Para domar el bejuco hay que remojar el rollo. Estaban los amantes que el público no se queja.